Yo desde muy chico tuve siempre la mano dispuesta a pintar lo que veía. Yo empecé a dibujar cuando me di cuenta que era del único medio que tenía para vivir. Yo fui autodidacta. Nunca fui a una academia. Y tuve la fortuna de viajar con un lápiz en la mano por todos lados. Y logré hacer lo mágico, que cuando me veía lugareño dibujando, me invitaba a su casa, me prestaba caballos, me formaba parte de su familia. A mí me resulta, Valdios era un hombre muy sorprendente. Creo que ya no hay, no sé si tenía que ver con un momento de México mucho más dinámico, pero creo que ya no hay artistas así. Me parece que Ramón es una de esas personalidades que surgen muy de vez en cuando, que logran cohesionar gente, cohesionar personas, que logran entender los medios en los que se desarrollan. Tengo unas 15.000 imágenes, 10.000 dibujos de apuntes de viaje. Bueno, a medida que iba viajando, pues no solamente iba registrando con dibujos su indumentaria, sino que también fue describiendo paisajes, conociendo los contrastes que hay en este país. Son bellísimos. Creo que hay una parte de Valdioser educadora. Formó escuela y hoy en día, o sea, esta labor que sigue haciendo, ¿no? Tiene una academia de moda, de muralismo, una academia donde educa gente de no muchos recursos y donde los lleva de la mano a descubrir cosas muy impresionantes, ¿no? que de otra manera no tuvieran acceso. Y me parece que eso habla de su generosidad como ser humano, ¿no? Esta parte de, a sus 98 años, querer seguir educando a través de compartir sus anécdotas, sus materiales y su trabajo. El maestro siempre busca tratar de dar lo mejor de su experiencia, no solo en conocimiento, sino en experiencias de vida. ¿Verdad? Te habla un poco de lo que él vivió, de lo que él hizo, y eso te enriquece mucho porque te da un marco referencial mucho más amplio de lo que tú puedes hacer. Y decidí hacerme historietista. Yo realmente disfrutaba mucho el hacer historietas, porque encontraba en México villanos extraordinarios. Sus villanos eran poderosos. Creo que es uno de los primeros que entiende que tú no construyes a un héroe, construyes a los villanos, porque en base a los villanos es como el héroe se vuelve importante. Yo logré que el Pepín se hiciera diario. Llegaban y ponían los cartones así en varios respiradores, ¿no? Entonces él llegaba, trazaba y se pasaba al segundo cartón. Y luego el letrerista, ¿no? Que era lo primero que hacían, los globos. Y luego el fondista. Y así iban pasando. Entonces caminaban y cuando acababan, llegaban al cartón número uno y empezaba a darle el toque final para que fuera su estilo, fuera su trabajo a ese cartón. Y así se regresó. Y así trabajaban todos los días. Y producían 40 páginas al día, que era una bestialidad. Fueron historietas diarias que se publicaban de lunes a domingo y se convierten en el vehículo de alfabetización de México. Y eso hizo que la gente se acercara a la lectura. Y alguna vez dijo Barthes, yo repito mucho esta frase, si en México no se leen cuentos, no se va a leer nada. Yo creo que Valdiosera tiene un sello que es un hombre aventado. Hubo una organización que él fundó que se llamó Artistas Unidos y él era el presidente, donde un grupo de comiqueros se reunieron para lograr derechos, que les pagaran bien en los periódicos y lograr capacitación para sus agremiados. Todo lo cual suena increíble hasta que te enteras que Valdiosera tenía 17 años cuando lo fundó y sus agremiados tenían entre 15 y 16. Y esto tú te das cuenta que alguien que a esa edad se pone a hacer este tipo de iniciativas está pensando y se está aventando a hacer cosas
que no se está deteniendo porque pues yo soy un escuincle y me van a decir que no, etcétera, sino que se está metiendo a hacer cosas mucho más allá de su edad y mucho más allá de su alcance. Él fue el primero que se dio cuenta, yo creo, del poder que tenía el artista de historieta. Con esta anécdota maravillosa donde llega Toño a pedir trabajo, lo ve Valdiosa y dice, bueno, estás bien, pero todavía te falta, muchacho, sigue practicando y regresa cuando quieras. Y le dice, esta es tu casa. Y Toño Gutiérrez agarra y ni corto ni perezoso fue por sus maletas que estaban en la terminal y digo, usted me dijo que esta es mi casa, así que vengo a quedarme aquí, ¿no? O sea, yo creo que el cómic y la moda van de la mano. O sea, su parte de coleccionismo, por ejemplo, la parte de coleccionar prehispánico, finalmente luego veías eso impregnarse en la moda, en el momento que él proponía con algún peluquero unos peinados que tenían que ver, o joyería que diseñó, que tenía que ver también con el espíritu prehispánico. Pero yo creo que esa parte de cómic, ¿no? De crear los personajes de 0 a 100, ¿no? De vestirlos, desvestirlos, generarles una personalidad, fue una práctica importante que después ya se llevó, pues la vio en tercera dimensión en lo que fue la moda. Yo presenté la idea que México debería tener una moda. Nadie está fijándose en algo que es fundamental. Pasa la revolución y entonces por decreto del Estado hay que volvernos muy mexicanos. Veía Frida vestida con sus trajes de Tehuana, siendo visitada por un montón de amigas vestidas con trajes Chanel. Yo le dije a Frida, yo haré una moda mexicana. Yo creo que fue un pionero en el sentido de que él sí viajó por el país, sí se dio cuenta de la complejidad y de la elegancia de la indumentaria mexicana por pueblo. Y eso realmente durante muchísimos años nadie lo hizo. En la moda creo que fue completamente innovador y transgresor. Justamente él entendió lo que estaba sucediendo en el movimiento de la Escuela de Arte Mexicano y dijo, ¿cómo traduzco eso a la moda? Y logró hacer una moda mexicana como en pocos momentos, porque no era una moda mexicana folclorista, sino que entendió muy bien lo que estaba haciendo Yves Saint Laurent y Christian Dior y estos creadores en Europa. Tuve la suerte de conocerlo porque llegué a trabajar como modelo con la firma Valdiosera. Ah, bueno, tenía que llenarse de paciencia con nosotras porque con puras modelos y él solo y cada una quería una cosa y él tenía una colección preciosa de trajes regionales también. Y lo logró traducir, pero desde el punto de vista mexicano. Si tú ves las fotos, por ejemplo, de los sombreros inspirados en la danza de los chinelos, son de una absoluta sofisticación y modernidad. ¿No? Él entendió muy bien su momento histórico, no solamente desde la parte nacional, sino lo que estaba pasando internacionalmente. Lo que más chocó a los modistas y a una cierta parte de la sociedad mexicana de la época es precisamente estar basado en tradiciones, pero al mismo tiempo ir más allá de los demás, porque vio colores, porque vio figuras que los demás no veían y, por lo que me dicen, también utilizó materiales que se usan en la indumentaria tradicional y que nadie se les ocurría usarla. Hay un chorro de cosas que él vio y que pudo incluir en sus modelos que para entonces eran muy discutidos, pero que sin duda eran vanguardia. Y eso se ve precisamente en 3000 años de moda mexicana, tiene un ojo antropológico. Entonces, él descubre como las etnias de México. Hay una hoja de 3000 años de moda mexicana que dice, Valdiosera nos trajo 1000 dibujos de su último viaje a la Huasteca. Lo de Valdiosera se ve que es un trabajo de la plástica que acaba siendo encarnado en ropa. Entonces, cuando invitan a Valdiosera a desfilar en Nueva York en el año 1949, Valdiosera no solo lleva modelos mexicanas, él decide que la manera en la que salgan a pasarela sea la mitad danza mexicana, poses de cosas mexicanas, y entonces el público está viendo unas muchachas pues de una raza mestiza que además se mueven como
algo que nunca habían visto. A mí me encanta esta anécdota del Rosa Mexicano, porque habla del amplio registro que él tenía, ¿no? El poder nombrar un color como el Rosa Mexicano y posicionarlo, pues a la fecha hoy se conoce como el Mexican Pink, ¿no? Es un artista tan... pintaba, diseñaba, dirigió teatro, algo de cine. Más tarde decidí hacer diseño para vestuario en cine. Ismael Rodríguez me llama porque es la primera película a colores. Tiene que asesorarse de un pintor para saber cómo juega con el vestuario frente a la escenografía. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Le rompí el hocico al indio que te hizo llorar! Pues a mí me parece muy importante y además en estos momentos, más que en ningún otro momento, que la Universidad de Hidalgo, a través del FINI, le haga un reconocimiento a alguien que vio hacia adentro y que aportó una cantidad de cosas que apenas estamos descubriendo y que debemos continuar construyendo y explorando. Ese era Ramón. Para un alma inquieta, una época de aventura y de descubrimiento y de exploración es maravillosa. Está todo por descubrir y todo por hacer, y él lo aprovechó. Y lo hizo bastante bien. Creo que ya no hay artistas así. De una cultura general impresionante, de una calidez humana. O sea, es un personaje que supo muy bien navegar, ahora sí que las olas de su tiempo, y logró hacer muchísimas cosas. O sea, todo lo podía... O sea, creo que hay una parte metódica de él que guarda, almacena, así como su archivo, también su memoria. Y yo creo que eso es lo que le ha permitido escribir tantos libros y hacerlo de una manera tan ordenada. Ramón Valdeocera es un alma muy inquieta. Ramón Valdeocera es un alma... Es de esas personalidades que no pueden estar en un sitio sin llegar a donde ellos quieren llegar. Y cuando llegan, se van a otro sitio para empezar el mismo ciclo. Lo hizo con la historieta, diseñador de modas, director de cine, director de televisión, viajero, arqueólogo, historietista. Debe tener en el panorama de artistas mexicanos un lugar porque revolucionó y fue el único que se dio cuenta de que las tradiciones son importantes y que se puede transformar eso en obras importantes y que además llamen la atención, no solamente de nosotros, sino del mundo entero. Pues bueno, miren, yo voy a dejar un banco de imágenes. Pues eran 350,000 ejemplares. He diseñado estampillas, folletos, carteles, he publicado libros. He hecho el ridículo con toda franqueza. He vivido.